resulta que cuando estaba en MDO, tuvimos un concierto en Puerto Rico y estábamos hospedados en un hotel, pues ya antiguo, viejo, y no sé cuál de los dos sea yo, pero bueno. Era medianoche, más o menos como a las 2 de la madrugada, y me desperté de repente y tenía aretes, ¿no? Me desperté de repente y tenía muchas ganas de hacer pipí. Entonces ya me dirijo al baño, voy al baño, sin tocarme, como el de ahí. Y escucho que se escucha la regadera abierta y veo ahí como un panel, como esas puertas corredizas que no se ve, que no es transparente totalmente, pero se ve la silueta. Entonces veo que está ahí pues, mi compañero de cuarto. Entonces le digo, voy a entrar a hacer pipí, me lavo las manos, veo que se está ahí bañando, entonces me salgo y lo veo acostado en la cama. O sea, cuando salí, lo veo acostado en la cama y dije, ¿qué onda? Ah, chinga, pues que entonces ¿quién estaba en el baño? Entonces ya voy y lo despierto, le digo, di, oye, es que ahorita fui al baño y tú estabas ahí, entonces yo te dije que iba a entrar, entonces regreso al baño, abro la puerta, ya estaba cerrada la regadera y ya no estaba la sombra que yo vi cuando fui a hacer pipí. Entonces, pues ya, o sea, de verdad nunca tuve una explicación, nunca tuvimos una explicación. Evidentemente, pues los dos nos espantamos muchísimo y él, mucho tiempo dijo que a lo mejor había visto mal. Yo dije, a lo mejor sí vi mal, pero escuché también. O sea, no nada más vi, escuché. El agua. Vi el agua. O sea, escuchas claramente cuando una regadera está abierta. Y pues yo vi a alguien, pero pues evidentemente si yo vi a alguien, o sea, como que estaba ahí bañándose, pues me iba a voltear así como para ver qué estaba haciendo. Sí, o sea, lo pues, tuyo. Ajá, ay, entonces fui a hacer. Pasó algo aparte, era de noche, entonces ajá. Pues se oía la regadera entre luz y así. Pero cuando regreso lo veo acostado, entonces ahí fue donde se me bajó la sangre. Entonces yo fui corriendo y lo despierto y ya fue que me dijo, no, pues yo no ni siquiera he ido al baño. Entonces no, nunca nos explicamos eso. Y la verdad, yo siempre, desde niño sí fui muy miedoso. Era de los que me tapaba así todo, porque tenía, como si así los monstruos no te fueran a hacer nada. Por ¿no? alguna si te razón, tapas. Pablo, todo el mundo nos sentimos protegidos cuando te tapas todo, ¿verdad? Con una sabanita delgada tapada, ahí ya estamos seguros. Ajá. Félix, ¿estás?